uniforme. Debe ser la matrícula original. ¿A quién usted se lo compró? Juan Roja. ¿Qué tiempo tiene usted con ese camión ya? Un año y algo, no me acuerdo. ¿Qué le dijo la policía cuando lo detuvo? El camión es robado, pero yo no creo que es robado. Estaba reportado como robado. Estaba reportado como robado. ¿Usted pertenece a la Asociación de Camioneros, verdad? Claro, con todo. Yo soy el segundo jefe de mi finanza. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? No, que me dé mi camión y que yo no he robado nunca y que soy yo el que tengo mi dinero. ¿De dónde es usted? De San Francisco. ¿Cómo es el nombre suyo entonces? Bernardino Camilo. ¿Esa es la matrícula, verdad? Sí, es la matrícula de original, pero no está a nombre mío. ¿A nombre de quién está entonces? Aquí está el número de quién. A la persona que usted le compró ese camión, ¿qué le dijo él cuando usted se lo compró? ¿Nunca le aclaró nada? No, porque es un mismo compañero mío de trabajo. ¿Qué te costó el camión? Ese camión me sale por 450 mil pesos. De manera que según usted es inocente entonces. Claro que soy inocente porque yo no he hecho nunca nada mal. Pero hay que investigar eso porque los otros días también, antes de la otra semana, sucedió eso con otro compañero de allá. Y el camión está legal. ¿Ustedes como Asociación de Camioneros pueden comprobarlo de que el camión es legal? Bueno, y tiene todos sus documentos. Sí. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que investiguen eso, a ver, porque imagínate, nosotros no podamos estar en eso para la conducta de ese compañero de ustedes. ¿Qué ustedes pueden decir de él? ¿Cómo es él entonces? Es un hombre de la directiva mía. Es un hombre serio. Hombre de la directiva. ¿El nombre suyo es? Pablo Miguel. ¿Usted es? Secretario General del Sindicato Camionero del Paquecito y Cementerio.